Good afternoon. I'm uh, very privileged to be here in this uh, beautiful place. Tengo el privilegio de estar aquí en este lugar tan bonito. And I thank uh, you for the invitation. Yo os agradezco la invitación. And I hope we will have a uh, good and learning time. Y espero que sea un momento bueno y de aprendizaje. There is one thing that disturbs or disturbs me. When I was finished with my medical school, había una cosa que me molestaba o que me de alguna forma me, me sí me molestaba cuando yo terminé eh, la carrera de medicina. Now, more precise, when I finished my specialty. Más específicamente cuando terminé mi especialidad. Eleven years ago, I started to work in the practice, in my practice. Hace once años ya empecé a trabajar en, en en la práctica. So now I was all by myself. Así que ahora estaba solo. And the patients they come to you and they put some interesting questions. Y los a mí y me ponían, eh, una serie de What is the patient's most important question he would like that it should be answered? What do you think? ¿Qué what would you, What your question be when you get a sickness? What would the first question be? Si tú tuvieras una enfermedad y fueras al doctor, ¿cuál sería tu primera pregunta? ¿Can it fix it? Well, yes. Uh, unfortunately, we are a little bit on the fixation thing. Sí, eh, desafortunadamente estamos un poco en el tema del arreglo. We are forced or we are fixed on uh, fixing thing on the therapy. Nos hemos quedado un poco atrapados en el tema de arreglar las cosas en la terapia. But what would be the first thing? before you have the therapy, what would you need to know? Pero antes de tener la terapia, ¿qué saber? the cause. yes. so, you see, when i studied medicine, i know a lot about therapy. así therapy is something that i learned. Terapia es algo que aprendí, But I did not know the cause. Pero no aprendí acerca de la causa. What's the cause why my patient gets sick? ¿Cuál es la causa por la que mi paciente se ha puesto enfermo? Because you see, the therapy does not eliminate the cause. Porque os dais cuenta la terapia no elimina la causa. And when you don't eliminate the cause, y cuando no eliminas la causa, you just eliminate or you just go against a symptom, solamente vas en contra del síntoma. and you don't help the patient. Y entonces no ayudas realmente al paciente. Let's give an example. Demos un ejemplo. A young man comes with recurrent infections of his throat. Un joven viene con infección recurrente en su garganta. His are again and again. Sus amígdalas se infectan una y otra vez. Cuando se le infectan mucho, lo fácil es quitárselas, estirparlas. How many have their yet, still? ¿Cuántos tienen todavía sus amígdalas? Así que algunos las tienen y otros no. Because it's easy to take them out. Porque lo más fácil es quitarlas. But when we cut them out, Pero cuando las quitamos, have we eliminated the cause? ¿es que hemos eliminado la causa? Is the tonsil the cause? ¿Es la amígdala la causa? Can the tonsil ever be the cause? ¿Puede ser la amígdala alguna vez la causa? Never, ever. No.

9 months, así que 9 meses después he got knee problems. Empezó a tener problemas en las rodillas. Now what is better? Así que ¿qué es mejor? Tonsil infection? Tener infección en las amígdalas or knee problems? O tener problemas en las rodillas. Now both are not good, I know. Sé que las <laughs> dos cosas no son buenas, but I would rather have a problem with swallowing than a problem with walking. Pero yo preferiría tener un problema al tragar que caminar, que al caminar. You see, now we can replace his knees. Ahora, por ejemplo, se le puede reemplazar las rodillas. Can we? Podemos. Yes, we have all the technique. Sí, tenemos todas las técnicas. Y yo tuve un paciente al que se le reemplazó la rodilla. y mientras the hospital while he was in the hospital, hospital he became after the surgery asthma. Así que después de la operación, el desarrolló asma. So did he solve the problem? Así que él solucionó el problema? No, no. People come and they have a nose congestion, Gente viene con congestión nasal. And then, of course you don't find a, a straight nose. <laughs> no, no, desde luego no vas a encontrar una nariz. Perfecta.: If you look into one's nose, you always find a septum deviation. Si tú miras dentro de la nariz de alguien siempre vas a ver una cierta desviación. So I had a patient who got the surgery on his nose. Así que tuvo un paciente al que se le operó la nariz. And while he got his surgery on his nose, after the surgery, he got dizzy. He dizzy. got dizziness. Y después de la de la operación de la nariz lo que empezó a desarrollar fueron mareos. And I met him two years after the surgery. Y lo, ¿Y lo volví a encontrar dos años después de la operación? ¿Así que qué es mejor, tener una cierta congestión en la nariz o estar siempre mareado? Una de las primeras cosas que aprendí en mi vida práctica como médico es que no puedes engañar a la naturaleza. You never can. No puedes And when you play with nature, y cuando juegas con la naturaleza, and you don't understand nature y no la you are not in a good position.. No estás en una buena posición. Have you ever wondered why people accumulate diseases? first, they get hypertension, por hypertension. It keeps them many years hypertension. Con eso y unos años. They might be also get overweight. empiezan a coger sobrepeso, they then, uh, get maybe diabetes. después quizás desarrollan diabetes, uh, después se pitan con colesterol alto, And then they got a heart attack. y después les da un infarto, And then they get a stroke. y después les da un derrame, And then they might get even cancer. y después quizás incluso el cáncer. Entonces, so ¿por qué las personas acumulan?

¿Qué tan buen doctor soy? Am I a good doctor? Soy un buen doctor? I, I fix the problem, but I don't fix the human being. I don't fix the call. Yo el problema, pero no a la persona. You see, the human being is one. El ser humano es uno. That is, if the body hurts in some place, it's the same body. lo cual quiere decir que si te duele alguna parte del cuerpo es tu, sigue siendo tu mismo cuerpo The body has a problem. el cuerpo tiene un problema has a tiene una mala, una mala función And now we need to know why. y ahora necesitamos enfocarnos en el por qué And unfortunately, y desafortunadamente medical science la ciencia médica has no answer no tiene respuesta so, in about more than 90% of diseases in más del 90% de las enfermedades they don't know the cause no conocen no se sabe la causa all chronic diseases todas las enfermedades crónicas as humanity suffers on que la humanidad está sufriendo a physician cannot answer the question why un médico no puede contestar a la pregunta por qué why qué

tantas veces durante el día. And I tell him because that's what I learned you need to drink more water. And now I'm very happy I, I caused and effect. Y, y he he and then he comes back after a few weeks. and después de semanas, and says doctor. Dice, doctor. I drink now Three liters of water a day. Me tomo tres litros de agua al día. But my ears still do the same. Pero los oídos me siguen haciendo lo mismo. Now what do you say as a doctor? ¿Qué le dices si eres doctor? Now you can say, well, a half a liter more. Tú no le puedes decir añada medio litro más. And that's what we do. Yes, when we have medical medicine and it doesn't work, then we increase the dose. Y eso <laughs> es lo que normalmente hacemos cuando algo que hemos dicho no funciona incrementamos la dosis. Now you can do this. ¿Puedes hacer eso? As a doctor you have all the authority to do it. Y como doctor, tienes toda la autoridad para hacerlo. But the question is are you sincere to yourself? Pero la pregunta es, ¿estás siendo sincero contigo mismo? Are you really a good doctor, ¿Eres realmente un buen doctor? If you don't know why his ears do not function correctly. And it was at that time in my practice Y fue en ese tiempo mientras yo practicaba medicina that I was not Que empecé a estar no satisfecho, a no estar satisfecho. You just do something. Simplemente haces algo, but you don't know what you do. Pero no sabes lo que estás haciendo. Unfortunately, that's the situation of a Desafortunadamente, esta es la situación de un doctor. He studies a lot. Estudia un montón. He knows a lot of things. Sabe muchas cosas but he does not know why a person gets sick pero no sabe el porqué una persona se pone enferma and that is a very very bad situation y esto es una situación muy mala see, in any other profession en cualquier otra profesión we would deny negaríamos we would say that's not doesn't make sense le diríamos no tiene sentido if you do not find out the cause si no trabajamos sobre la causa but in medicine pero en medicina We accept it. Lo aceptamos. We take the paint and paint it over. Pintamos eh, sobre la humedad. Ponemos un secador para quitar esa humedad. Because we don't know why the wall is wet. pero seguimos sin saber por qué la pared está mojada. If the comes to you, si el paciente viene, disease, y tiene una cierta enfermedad, and you have no idea. Y no tienes ni idea. I tell you case. Os voy a decir un caso. A few cases. We will study a few cases. Vamos a ver algunos casos. Una mujer de unos 30 años. And she had, since six years, recurrent migraines. Esta, esta mujer, que tenía unos 30 años, había tenido desde los 6 años migrañas recurrentes, constantes. But the, the migraine came Every weekend, Friday afternoon, venía todos los fines de semana el viernes por la tarde la migraña. And it went bad on Saturday and on Sunday. Y era eh, muy fuerte el sábado y el domingo. And on Monday till noon it disappeared. Y a partir del lunes hasta el mediodía lunes ya desaparecía la migraña. And no headache, everything fine? Y no había nada de dolor de cabeza, todo bien until Friday afternoon. Otra vez hasta el viernes por la tarde. Everything starts again. Y el viernes volvía a empezar. Punctually, you can put the watch on it. Puntualmente, como un reloj. Now, is that a disease? Es una enfermedad. You think the patient suffers? Creéis que el paciente estaba sufriendo? Yes. Sí. I know patients with migraine. I had once a patient that has 13 years. One -sided migraine, only left side of the heart. Tuve un paciente que durante 13 años tuvo solamente una migraña parcial, medio cerebro con migraña. Y casi cada semana, de forma frecuente todos los meses, tenía ese tipo de migraña. Y so no podía tomar all. medicina porque la vomitaba. Así que tenía que tomar Así que tenía que trabajar con inyecciones. And so for 13 years if you have that almost every week. Si how durante, many doctors do you see? Si durante 13 años tienes ese tipo de migraña, ¿a cuántos médicos vas a visitar? How many doctors do you see? ¿A cuántos? You go. And then she heard this lady heard that another patient with migraine went to a specialist esta mujer escuchó, por ejemplo, de uno que también tenía migrañas que había un doctor que le había echado, le había pinchado varias inyecciones a lo largo del cuello y se le habían ido las migrañas. And of she went ¿Y ella fue? doctor too. ¿Ella fue a ese doctor también? And she, he took her 12, euro, ¿Y le quitó 12.000 euros? Kept her five weeks in his clinic. La tuvo cinco semanas en su clínica, Gave her the shot in the neck, le hizo las inyecciones en el cuello and the symptoms got worse. y los síntomas empeoraron. So, we have Así que tenemos enfermedades a las cuales atendemos porque algo tenemos que hacer por los pacientes, But we don't know why. pero seguimos sin saber por qué.

¿Cómo, ¿Cómo llegas a saber cómo funciona el cuerpo? ¿Tiene unas ciertas leyes que rigen el funcionamiento del cuerpo o funciona de forma espontánea? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Son leyes. Así que todo lo que funciona funciona de acuerdo a esas leyes. So if something doesn't function well, así que si algo no funciona bien, what's the problem? ¿Cuál es el problema? If if every every function is governed by laws, si todas las funciones de nuestro cuerpo están gobernadas por leyes, and disease is a dysfunction, a malfunction, y una enfermedad es una disfunción, una mala función, what's the problem? ¿Cuál es el problema? something is breaking the law. Yes, yeah, so it's it's there is a certain law that you don't keep that you break so that you have the dysfunction. Hay una cierta ley que no estás cumpliendo, que la estás rompiendo, que te causa la mala función, la disfunción. So the approach was to study the law. Así que el planteamiento que yo me hice fue voy a estudiar esa ley, esas leyes que rigen After el cuerpo. What laws does the human body and being function? A través de qué leyes el cuerpo humano funciona? so i paint the law like a way. like, a así pathway. Que yo dibujo o planteo la ley como un camino. law of life. la ley de la vida. now, the human being was put on this pathway. el ser humano fue colocado en este camino. okay? see? ¿Sí? is the pathway fixed? Está fijado el camino? Can it be changed? Puede ser cambiado? No, we can never change any laws in nature that we have. No, no podemos cambiar ninguna ley de la naturaleza que tenemos. We either can keep them o las podemos guardar or break them o romper. So, if we walk inside the path, si caminamos en el camino, how many health do we have? ¿Cuánta salud tenemos? Podéis contestar. Oh. We are 100%, healthy. 100 saludable. So, do we need to break the whole law to get sick? ¿Tenemos que romper todas las leyes para ponernos enfermos? No, we just need to go off road in some points. Simplemente tenemos que salirnos del camino en algunas ocasiones. Yes, we can go off road here or here or here. Podemos desviarnos o salirnos del camino aquí, aquí, aquí o aquí. And whenever we go off road, y siempre que salimos del camino, the body was made to give a sensation to give a symptom. El cuerpo está hecho para producir cuando salimos del camino un síntoma, una sensación. So whenever we go off road, we get Mostly a negative symptom. así que siempre que nos salimos del camino tenemos normalmente una sensación un síntoma negativo Let's take the temperature hablemos por ejemplo de la temperatura it was fixed is it? la temperatura está fija está fijada Can we change it se puede cambiar no so when we get off road and the temperature too high, pero cuando nos vamos del camino y la temperatura sube we start sweating Empezamos a sudar. And when it's too cold. Cold, y cuando está demasiado frío, empezamos a tener sensación de frío. Así que el cuerpo me muestra que tengo que hacer algo. Cuando salgo del camino, el cuerpo se encarga de mostrarme que algo no está bien. And so I have to do Así que algo tengo que hacer. if the food is lacking, si if me, i have to if i am hungry, si tengo hambre, if i eat too much, i eat too si, si como demasiado, feel not good, no me encuentro bien. have you ever overeaten? have you ever eaten have you ever overeaten? you know the feeling? Esa and you still do it? huh? Y, y, sin embargo, lo because the appetite is so strong, el es demasiado fuerte a veces. That, that you... If the body would not fix it you would boom. <laughs> sí, si el cuerpo no nos dijera basta, explotaríamos comiendo. Uh, Why? Because the appetite is strong and so we overeat, but do we feel good? Eh, el apetito es fuerte, comemos demasiado, pero nos encontramos no. bien después? No. And if we don't eat, we do not feel good either. Pero si no comemos, tampoco nos encontramos bien. So the law is very simple. Así que la ley es muy simple. It shows you that something is wrong. Nos muestra que algo está mal. Así que para estar sano, ¿qué necesitas saber? ¿Qué necesitas saber? The law. law. Simplemente tienes que saber la ley. Now tell me, where in this world, in which university? Ahora dime en qué universidad de este mundo. Do we study the law? Estudiamos esa ley. You see, that's a,

They would come to the same result. Al mismo Does the law take uh, any consideration of what nationality you are? Does it? No. No. Sí. At all. But unfortunately, we study effects. We study how to remove a symptom. El cómo quitar un síntoma. Yes. It's like when I'm sweating. I don't take Cuando estoy sudando, no me quito el abrigo, pero me tomo una píldora para no seguir sudando. Mejor, ¿no? I can keep my jacket on, me puedo ir con mi chaqueta. Take a pill, me tomo la píldora, to sweat. Y ya está, dejo de sudar. ¿Pero estoy haciendo algo bueno? Does sense? ¿Tiene sentido? No. So, whenever we get symptoms, Así que siempre que tenemos síntomas, we have a tenemos una solución simple: Somewhere we break the law. en algún punto hemos roto esa ley y lo que tenemos que averiguar es dónde hemos roto esa ley. Now we have these two patients with the tenemos estos dos pacientes con sus migrañas that comes weekly or the. Funny one is that comes every weekend. la que viene puntual todos los viernes y la que le viene todas las semanas durante el mes the must be the law is La esa enfermedad debe ser el resultado de que en algún lugar se ha quebrantado esa ley así que decirme qué ley física rompes cuando tienes migraña what, you shall, what do you need to change ¿Qué es lo que necesitas cambiar? You need to, to change the temperatures? ¿Es la temperatura lo que necesitas cambiar? Would that be the cause? ¿Sería esa la causa? Would you need to change your food? ¿Es quizás la comida? Would that remove the cause? ¿Sería eso lo que quitaría esa causa? Tell me which diet should you eat. Así que decidme, qué dieta deberías comer para evitar las migrañas. That on the weekend you have no headache? para que los viernes por la tarde no tengas migraña. La ley es algo sobre lo cual también es bueno que no nos confundamos. If you have a disease, si tienes una enfermedad, Tienes que demostrar con la ley que la causa es de acuerdo es acorde a esa enfermedad. You cannot say well you need to drink more water. No puedes decir simplemente tú lo que necesitas es beber más agua tú tienes que cambiar de comida because you must prove the food the porque lo que tienes que probar primero es que la comida es la causa de esa enfermedad tienes, tienes que demostrar a través de la ley que lo que está comiendo esa persona es lo incorrecto para poder mejorar en su enfermedad because if you don't have law porque si no tienes la ley to prove your point para probar tu punto, tu posición. You're just in a place of no certainty. Estás en un lugar en el que simplemente estás opinando. I don't know sin certeza. How to treat a person with migraine with food? Yo no sé cómo tratar a esa persona con migraña con comida. I would never come to the idea I need to change his diet. Yo no llegaría nunca a la idea de que lo que tengo que cambiar es su dieta. Because is the diet in the week time different? Eh, porque la pregunta es, ¿tiene ella, esa mujer que le vienen las migrañas los viernes, su dieta es diferente los fines de semana Then the weekends? que durante la semana? Is it? ¿Es? Bueno, no es posible. Sí. Puede weekend. ser que el fin de semana comamos algo mal. What kind of food can make us vomit? Por ejemplo, ¿qué tipo de comida nos puede hacer vomitar? ¿Tien? And cannot see any light. Y, y que te quedas realmente a oscuras sin, sin luz. You see, we can only say it's possible. Siempre podemos decir es posible, because we don't know the law. Porque no conocemos la ley. I tell you by law, te digo por ley, it's not possible. No es posible. That food que la comida can do the migraine. sea la causa de la migraña. Never can be. no puede ser y ahora explícame cómo puede ser que la migraña afecte solamente una parte de la cabeza According to the law de acuerdo a la ley materials tú tienes los mismos materiales en la parte izquierda del cerebro que en la parte derecha the same food así que con la misma comida. Because the food in the blood is the same in the right side and the left side. La comida que circula en nuestra sangre es la misma en la parte derecha que en la izquierda. O why only the left side is affected? O por qué es la parte izquierda la que es afectada? Is not the same food in the whole body? ¿No es acaso la misma comida la que circula por el mismo organismo? So you see, you need to know a little bit about how the laws function in our body. Así que necesitamos empezar a entender cómo funcionan las leyes en nuestro cuerpo. But I discovered something in my first two and a half years. Descubrí algo en mis primeros dos años y medio. That for the physical function we need something that is I never learned in medicine that we need it. que para nuestras funciones físicas necesitamos algo que yo nunca había aprendido en mi carrera de medicina que necesitábamos. Así que quiero completar esto. Cuando llegamos a este punto es enfermedad. Cuanto más nos alejamos de la ley, and here is death. podemos llegar incluso hasta la muerte. The same thing is here. Lo mismo en este otro lado del camino. Disease. Primero enfermedad. And his death. Y finalmente, cuanto más lejos podemos llegar, incluso a la muerte. Ya, yeah. ¿lo entendéis? Así que yo tengo que empezar a averiguar dónde está rompiendo mi paciente esa ley. On which point he gets off road. En qué punto se ha desviado del camino. Y descubrí en mis primeros dos años y medio que el ser humano tiene una necesidad que nunca he aprendido. Que el ser humano tiene una necesidad de la cual yo nunca había aprendido. What do you think I discovered? ¿Qué creéis que descubrí? I discovered that my needs love. Descubrí que mis pacientes necesitan amor. And they were sick y estaban enfermos. Because of a lack of love. Eh, porque les faltaba ese amor. So love, tell me. Do you know the chemical formula of love? sabéis la fórmula química del amor Do you know it? la sabéis How many atoms are in love? cuántos átomos hay en el amor Please, you can say something ¿Cómo ¿Cómo opi many? podéis opinar cuántos átomos hay en el amor None. None. cero Ninguno. Now you see, medical science is a physical science. La ciencia médica es una ciencia física. But is love there? Do you need love? Pero, pero está ahí el amor. ¿Necesitáis amor? Do you need it? ¿Lo necesitáis? How many of you need it? ¿Cuántos necesitáis amor. OK? <laughs> I know that everyone needs it.. Yo sé que todos lo necesitáis. What do you think is first in life? ¿Qué creéis que viene primero en la vida? Your food, la comida, or love, o el amor. What's first? ¿Qué es primero? What's the ¿Cuál es el poder? an interesting es algo interesante. Since love spiritual, ya que el amor es algo espiritual, it has no place medicine. No tiene lugar en la medicina. Ni siquiera en la medicina cristiana. But my eyes were open in the 2 first and a half years I said my patients are physically sick because they lack something spiritual Pero yo empecé a descubrir en mis primeros dos años de práctica médica que mis pacientes estaban enfermos porque en algún lugar les faltaba amor How can I prove that? ¿Cómo lo puedo probar? I need a law. Necesito una ley. And I know that there is something spiritual in man. Y yo sabía que tenía algún significado espiritual. So what is What does the human being, he does something that is spiritual. What is that? ¿Qué es lo que el ser humano hace que sea espiritual? What spiritually meant? That is also not graspable. Algo no atoms es, in it. Algo que no sea tangible, algo que no tenga átomos en él. ¿Qué, qué es lo que, What is it? Pensamientos, thoughts. Yes. So the thoughts. Pensamientos. Thoughts are not physical. Los pensamientos no son físicos. Y lo que me di cuenta es que mis pacientes se salían del camino en su pensar, en sus pensamientos. And by that the whole human being. Y empezaban a pensar cosas que de alguna forma eh, disturbaban a todo el ser humano. Do we have a law for our ¿Tenemos alguna ley para los pensamientos? Do we have a law for our thoughts? Tenemos ley para el pensamiento. Which is which is the law for our thoughts? ¿Cuál es la ley para nuestro pensamiento? Be positive. Be positive. Well, that's what we say positive, but we need a law. Necesitamos una ley. Do you need do you need a law according how you need to think? Necesitas una ley. que te permita entender cómo pensar. You all know the Ten Commandments. Los diez mandamientos. So the Ten Commandments. Los diez mandamientos. Do they have any influence on your physical function? Tienen alguna influencia sobre vuestro funcionamiento físico. Los diez mandamientos. And you need to know what is the relationship. between the spiritual law and the physical law. and the law physical because I, I, made, I made my question, i said, okay, my people, my patients, get their ear problems, their headache, their tonsillitis, because of certain situations in their life that they cannot cope with. Yo empecé a darme cuenta que mis pacientes, es verdad, desarrollaban ciertas enfermedades, como las que ya hemos mencionado, porque había algunas cosas en su vida con las que no estaban ellos pudiendo eh, vencer o sobrellevar. Entonces empecé a pensar que la forma en la que estas personas pensaban estaba destruyendo sus funciones, o la forma en la que funcionan. I came home almost every night. Así que volvía a casa casi todas las from noches my office, de mi despacho, de mi oficina. And I told the stories. Y contaba historias. Because I did the following in my practice. Porque esto es lo que hice en, en, en mi práctica. I took the human being, the patient. Cogía al paciente, al ser humano. I was 30 years old. 30 años. And as female. Es una mujer. And I took here the physical history. Y puse aquí su historial físico. So here is the ahí está la migraña. So, and then I took the history. Y ahí puse su historial mental. The thought history. Su, su historial de pensamiento. Y me of events. Y me encontré con eventos. In the life of the patient, en la vida de ese paciente, de esta paciente, that were connected to the physical disease. Eventos que estaban conectados con la enfermedad física. And so I asked myself, how can it be? Y me pregunté, ¿cómo puede ser that an event that doesn't touch the body? que un evento que no toca al cuerpo makes the body sick haga que el cuerpo se enferme How can it happen? ¿Cómo puede ser? Because if there is no law it cannot happen. Porque si no hay una ley no puede ocurrir. And so I came home and I told my my family I said people have events in their life and they get physically sick. Así que llegaba a casa y le decía a mi familia, la gente le pasan cosas en la vida y se ponen enfermas. Take an example, your child has an accident. Os pongo un ejemplo. Vuestro hijo tiene un accidente. I just have a lot of patients and I have a lady that comes to my mind. Her her daughter died when she was 18 on an accident. Eh, tengo muchos pacientes, pero me viene alguien a la, a la cabeza de una paciente que su hija murió cuando tenía 8 años en un accidente. And since the death of her daughter, she has y desde que murió su hija tiene hipertensión. Y me llamó hace unos 17 años de esto. Porque su went off road porque su presión sanguínea se disparó. and she could not figure out why y no podía averiguar el, porqué, no podía el and so i asked her a little bit about what happened in the last period y yo le preguntaba qué ha pasado en los últimos en el último periodo. and it happened that in her in her not family but in the people she know friends eh, no en su familia pero en su entorno sus amigos their son was 17 got killed in a car accident eh uh, uno de los amigos eh uh, de su entorno su hijo había muerto en un accidente and an event yes event brought up trajo de, vu de, de vuelta her own event that is long ago su propio evento que había pasado hace muchos años and now the blood pressure pero ahora la presión sanguínea is out of control disparada and she does not even realize it. Y ni siquiera era ella la, la, la persona afectada. Porque tenemos que aprender a saber cómo pensar para que el cuerpo funcione bien. Agree. ¿Estáis de acuerdo? Know. Tenemos que saberlo Porque we, we see it in our daily life eventos make hacen sick. Por qué lo vemos en nuestra vida diaria? Eventos nos ponen enfermos. And I do for events, can I? Y no podemos arreglar los eventos, ¿verdad que no? Tu hijo, tu, tu hija ha sido asesinado, muere. You have to to that. Tú tienes que tener una relación, un impacto con eso. If you si, si tu impacto y tu relación con ese evento es correcto, sickness will never no aparecerá la enfermedad. Pero si te comportas You, uh, you react wrong. Pero si reaccionas mal, then you get sick. Te pones so the body has to have a law that explains us that is dependent on what we think. So we take the cell. Cogemos la célula, and the cell has a nucleus with the genes. Que tenemos en la célula el núcleo con los genes. And the cell has many uh, particularities. La célula tiene sus pe eh, peculiaridades. And the cell works like a factory. Y la célula funciona como una, eh, fábrica. Like a factory. Como una fábrica. Everything in the human body functions like a factory. todo en el cuerpo humano funciona como una fábrica. And it's a chemical factory. Y es una fábrica química. Yeah? Our our cells every cell needs to do something. So what's the the role of a factory? Eh cada célula tiene que hacer algo. Así que ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la función de una de una de una eh, fábrica? What's the role of a factory? ¿Cuál es la cuál es la función de una fábrica? Production. Production. Pro ¿Yes? Producir. It, it must make a a product tiene que producir un producto, tiene que hacer un producto. And this product, y este producto affects the rest of the body. afecta al resto del cuerpo. You, see, when you have a thyroid dysfunction, cuando tienes eh, tema en los tiroides. We all have a thyroid gland, todos tenemos algún problemilla en los tiroides. And the thyroid gland, la has glándula cells perdón, tiroidal, that produce the thyroid hormone. Eh, y, la, y la glándula produce las hormonas de. Eh... The thyroid itself doesn't need the hormone. La, la tiroides no necesita esa hormona, pero But la produce en, para el resto del cuerpo, yeah? so, now if the thyroid a good hormone, Si la tiroides produce una buena hormona, we have no, problems. no tenemos problemas. No, issues. No, hay, no hay ningún problema, ningún asunto. But when the product is bad. Pero cuando el producto es malo,' so when it's good, it's all okay. si el producto es bueno, todo está bien. cuando producto es bad, pero cuando el producto es malo, we need to ask a question? Why. Nos tenemos que hacer la pregunta ¿ por qué? Y now we need to see how a factory works. Ya tenemos que ver cómo funciona una fábrica. The first thing that we have to rule out is to see if the factory was born like this. Lo primero que tenemos que señalar y ver es si la fábrica fue diseñada así. Because the factory comes from the past. Porque la fábrica viene de su pasado. Así que tenemos que ver si hay alguna enfermedad hereditaria. Yes. And we can rule that out very simply. Y lo puedes ver esto de forma muy sencilla. We don't have many hereditary diseases. No tenemos muchas enfermedades hereditarias. Maybe 2 to 3%. Quizás el 2-3%. ¿Qué podemos hacer por enfermedades que heredamos? Can we remove the cause? ¿Podemos remover la causa? No, because the cause is before our existence. no, porque la causa es anterior a nuestra propia existencia. It can never change that. No podemos cambiar eso. Las enfermedades que son hereditarias no se pueden curar. Because You cannot remove the cause. Porque no puedes quitar la causa. Yes, you cannot remove the cause. You, they can only be healed, like Jesus healed miraculously. Solamente ser curadas como lo hizo Jesús, milagrosamente. When you get a disease with migraine, tú una como migraña, you have no inherited disease. Esa no es una enfermedad hereditaria. Because it can heal. Porque se puede curar. Yeah, it can be switched off again. Se le puede apagar, interrumpir el interruptor. Because the cause comes from your life. Porque la causa viene de tu propia vida, Not from a life you. no de una vida anterior a la tuya. Now we Tenemos que entender que la célula se desarrolla en un medio ambiente. Un entorno. And the environment is basically made by pressure. El entorno de la célula está hecho por presión and temperature y temperatura. So the temperature is fixed on 37 degrees Celsius. La temperatura está fijada en 37 grados. And the pressure is fixed on the atmosphere pressure. Y la la presión es presión atmosférica. ¿Ya? Yeah. So when you go with another pressure to the cell, cuando tú vas con otra presión a la célula, the membrane breaks. La membrana se rompe. And your you die, y te mueres. the cell dies, La célula muere. and i have a nice, uh, i don't know, you know, uh, people who go diving. Gente, por ejemplo, que va a bucear. do you need to respect some laws when you go diving? Cuando vas a bucear, tienes que respetar ciertas leyes. You might know that. Lo sabéis. i just had a patient that was a dive, her husband was a dive teacher. Eh, tengo una paciente cuyo esposo era un profesor de buceo. He dived for 20 years. Él había buceado por 20 años. They went to Egypt to the Red Sea. Así que fue a Egipto al Mar Rojo. And while they were diving the first dive with his son. Y estaba haciendo su primera eh, zambullido con su hijo. They got into a sickness down there it calls when you get a Like when you are drunken, you're just so fascinated from the scene that you forget yourself. And both the son and the father got into this drunkenness. Los dos llegaron a este estado de embriaguez. And instead of going just 25 meters down, Y en lugar de solamente ir 25 metros de profundidad, They went 78. bajaron a 78. And suddenly the sun wakes up from his rush. Y en aquel momento, el, 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 el chico, el joven, despierta de ese estado en el que estaban And he his y tocó a su padre. And his that is wrong. Y el padre no se está dando cuenta de que algo está mal. Porque sabe que el oxígeno. is going to finish. Y él sabe que el se va a so he starts to take his father step by step. you know, you cannot come just boom out. because there is another pressure down there than is out here. La que hay abajo la que hay and so they come up slowly. A subir but about five meters before they get off, the father lost his Oxygen. Pero cinco metros antes de salir a la superficie el padre ya no tenía oxígeno. But divers, the son still had oxygen, so they can change the mouthpiece under the water, so they can stay there and then slowly get up. El hijo todavía tenía oxígeno, así que fueron compartiendo el botellín para poder ir subiendo poco a poco. So they are used to change the mouthpiece in the water, so you can si el hábito, verdad, pues ellos tenían el hábito, podían hacerlo, podían seguir respirando. So, But while he once took that, somehow he got some water inside. Pero en una de las veces que se quitaba el respirador para dárselo al padre, le entró agua. And he had to cough. Y tuvo que toser. And you cannot cough under water. Y no puedes toser debajo del agua. And they finally made it up. Al final salieron a la superficie. They were very happy that they made it up. Estaban muy felices de haberlo conseguido. But then the father coughs. Pero entonces el padre tosió. And he coughs blood. It was sangre, and he died. He died because his lung, because su pulmón, was exploded. Explode. Había explotado. You see, that's law. Esa es una ley. You cannot play with that. No puedes jugar con esa ley. And the son, he also needed to go down again. El hijo tuvo que volver a bajar. To go under pressure, so to get out that pressure of his body, so that he does not get sick also. para estabilizar la presión para que no le pasara lo mismo. You see, it's the same when you go up es la high. misma es la misma situación que cuando subes a escalar montañas. La presión del oxígeno no es tan alta allí como aquí. And so you get in a Así que tienes que bueno tienes el mismo problema. Por eso tenemos que saber las leyes. This man died, why? Este hombre murió por qué. ¿cuál ley rompió? Qué ley eh, quebrantó? The law of la ley de la the environment del, del, del entorno. If a plane crashes, what law do you break? Si un avión eh, tiene un accidente, ¿qué ley rompes? When que you die, cuando mueres, it's Es la, la misma presión. Body is not made for a plane crash. El cuerpo no está hecho para resistir un accidente de avión. Yeah, so you, you get en el propio accidente tú te mueres. So we need to take care for the Así que ese entorno, ese ambiente lo tenemos que cuidar. And the temperature is very y la temperatura es muy importante. Porque las enzimas cuando subes demasiada temperatura empiezan a derretirse. When you go too low, cuando vas demasiado frío, la máquina se vuelve la no? máquina empieza a ralentizarse. Yeah. So, so that's why we have to know it. And when you have a disease, you have to see if the environment is correct. Así que cuando tienes una enfermedad, tienes que ver si el ambiente es correcto. Now, in our two patients with the migraine, we have a good environment. Tenemos eh, dos pacientes con migraña. They are not hit by pressure or by temperature. Que no tienen problemas ni con la presión ni con la temperatura. They are not under the water. They are not no up in the mountains. Ni en la montaña ni debajo del agua. Now we come to the next point. What does the factory need to produce? ¿Qué es lo que la, la fábrica necesita para producir? What does it need? ¿Qué necesita? That it can produce. Para que pueda producir. It Bien. needs raw materials necesita materia prima. And what's the raw material for the thyroid? ¿Y cuál es la materia prima para la tiroides, por ejemplo? You know? ¿Lo sabéis? Oh, of course you know. Yod. El yodo. Yeah? Yeah, so the thyroid needs ¿Ya? Yeah? La tiroides necesita yodo. So since You have no iod, how much thyroid hormone can you produce? Si no tienes, eh, yodo, ¿cuánto, eh, puedes producir? 0. No. yeah? So, chemistry is the raw material. Así que la, la química es la materia prima. All chemistry is raw material. Toda la química es la materia prima. That's the food, that's the oxygen, that's el the oxígeno, water, el agua, la comida. That's the raw material. Esa es la, la Is it important? Es importante? Very important. Muy importante. But when we are sick, we need to know what's, what's missing. Cuando estamos enfermos, qué es lo que nos falta. Now if you have any every weekend your headache or you have your your migraine when you have a uh, in your menstrual cycle, si ciclo menstrual o cuando tienes esa migraña todos los fines de semana, you have the same chemistry. Tienes la misma química but you still have problems pero sigues teniendo problemas what is when we have all the good yod qué pasa cuando tenemos el el yodo correcto and our cell our thyroid makes too much or too less hormone es sin embargo la tiroides sigue haciendo o demasiada o demasiado pocas hormonas what's the cause what do the what does what makes the cell run qué es lo que hace que la célula marche funcione what does it need? Someone from you said it. What, what does the cell need ¿Qué to run? Alguien lo dijo. It needs energy. Energía. Now tell me, what's the energy of the cell? Decidme, cuál es la energía de la célula. What makes your cell? What makes your thyroid run? Qué es lo que hace que tu funcione. Well, glucose is chemistry. La glucosa es química. What's the energy of the human being? ¿Cuál es la energía del cuerpo humano? On physical level. A nivel físico. Tell me. Shall we do this as a homework? ¿Lo dejamos como deberes esto? Okay. <laughs> so, what's the energy? ¿Cuál es la energía? That the human being functions with. con la cual funciona el cuerpo humano. That's very important. Es muy importante. Because that is what is neglected in medicine. Porque eso es lo que realmente la, la medicina no tiene en cuenta. We take care of Hablamos de la herencia. We take care of the environment. Hablamos del ambiente, del entorno. We speak about the raw material. Hablamos de, las, de los materiales eh, básicos. But what makes it run? Pero ¿qué es lo que hace que funcione? What's the ¿Cuál es la energía? well, what did he say? to be in peace with god. well, yes, but that's not functional. We need, we need some clear function. we need to have a clear function. well, alimentos are chemistry. Los alimentos están en la química. alimentos do not make us function. No son los alimentos los que nos hacen funcionar. They are just used for function. Son los que son utilizados en la función. Do never give us the power to function. No son los que nos dan el poder para eh, funcionar. Because they cannot do it. Porque no lo pueden hacer. They are just raw materials. Simplemente son materiales primos, eh, básicos. Function is different than the raw material. La función es diferente de los materiales con los que se funciona. And that's what you need to know. y esto es lo que tenéis que saber I give you a clue. os voy a dar una pista what makes qué es lo que te hace hacer ejercicio food makes es la comida lo que te hace hacer ejercicio es el agua lo que te mueve what te mueve so, it's the thoughts. son los pensamientos The thoughts Give energy to your body. Son los que dan energía a tu cuerpo. And you know what energy they produce? ¿Y sabéis qué tipo de energía producen? It's electricity. Electricidad. Because we live by electricity. Porque vivimos por electricidad. Everything that moves is moved by electricity. Todo lo que se mueve, se mueve por electricidad. Your liver functions by electricity, you know tu hígado funciona con electricidad. Not by what you eat. No por lo que comes. Your stomach does not function by what you eat, but by pues what, what and how you think. El estómago no funciona por lo que comes, sino por cómo piensas. So, what must be the element in the ¿Cuál debe ser el elemento en el pensamiento? That your should function well. Para que tu estómago funcione bien, It should be love. <laughs> Volvemos, eh? tiene que ser el amor. Tenemos que saber que si fue Dios el que creó a los seres humanos, ¡y tienen necesidad de amor! Y ellos tienen necesidad de amor. Then love must be the power for life. Así que el amor tiene que ser el poder para la vida. Yes. Sí. So how many Christian doctors do you know that say the power is love and you have some love missing in your life? ¿Cuántos médicos cristianos conocéis que os digan lo que tiene que ditas es amor? Just one. Have you ever been to them? ¿Has sido alguna vez a su consulta? Have you ever given them a recipe and says, look, you need to love? ¿Te han dado alguna vez una receta en la que diga, tú lo que necesitas es amar? Now I know the time is off. Sé que se me ha acabado el tiempo. ¿Queréis saber simplemente cómo acaba la historia de la mujer que tenía migraña los fines de semana? You want to need it now or tomorrow? ¿Queréis saberlo hoy o mañana? Maybe to say tomorrow so you come again. Pues mañana y así volvéis. Well, thank you for Gracias.